Buenas noches a todos. Por favor levanten sus manos si me escuchan. Ya veo manos levantadas. ¿Algunas más? Bien. Bien, buenas noches. Les doy la bienvenida al Centro Vivencial. En estas conferencias que damos todos los martes y en esta ocasión, la conferencia es sobre el diplomado en adicciones. El tema será clasificación efectos de las drogas. Recuerden que al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Ustedes cuentan con un chat en el cual pueden ir haciendo sus preguntas, las pueden ir escribiendo. A lo largo de la conferencia y al final les daremos respuesta. Ahora les voy a este nos va a dar la bienvenida también el el doctor Nicandro Ábalos, director del Centro Vivencial. Bien. Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, nuestros amigos y amigas de la red, que martes a martes nos vienen siguiendo en esta serie de webinars que eh, con mucho cariño, con mucho entusiasmo preparamos para todos ustedes interesados en temas relacionados con la psicología y la terapia, eh, lo cual hemos venido haciendo para eh, presentar temas como terapia gestal, terapia breve, terapia de pareja y adicciones, que justamente es el tema que nos ocupa hoy, tal como está nuestra convocatoria. Eh, es un webinar por demás interesante, eh, con conceptos, eh, con algunos ejemplos, eh, y bueno, expuesto por dos expertos que nos acompañan en un principio eh, para desarrollar el tema. Eh, el día de hoy, esta tarde, noche... Eh, nos acompaña el doctor Rafael Villar eh, y también el doctor Antonio Medina, ambos expertos en el tratamiento de adicciones, ambos adictólogos eh, con experiencia en diferentes áreas de trabajo y también conocedores de los eh, modelos que se usan en, en, esta, en esta rama. Pues los dejo en su compañía. Eh, como ya mencionaron, por favor, eh, tenemos una charla de aproximadamente unos 56 minutos. Después eh, abrimos eh, un espacio para que ustedes nos eh, formulen los comentarios y las preguntas, como ya se mencionó, a través del chat. Es un placer que nos acompañen nuevamente el día de hoy. Damos los micrófonos a nuestros expertos de esta noche. Gracias. Muchísimas gracias, Nicandro. Buenas noches, buenas noches, Laurita. Y buenas noches, amigos, a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este webinar. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la clasificación y los efectos de las drogas. Pero antes déjenme decirles que actualmente el consumo de drogas por parte de un creciente por parte de un creciente porcentaje de la población se ha convertido realmente en un gran problema de salud pública, que hasta este momento se vislumbra como bastante complejo y por lo tanto requiere para una adecuada atención de estos usuarios medidas igualmente complejas, además del esfuerzo conjunto de servicios profesionales, instituciones y de la comunidad misma para poder dar una mejor atención a los usuarios. Uno de los objetivos de este diplomado, Tratamiento de Adicciones, es precisamente el de capacitarles con los mejores conocimientos, los más recientes y adecuados a la realidad, con la finalidad de que el servicio prestado a nuestros usuarios sea lo que realmente les proporcione las herramientas necesarias que les permitan realizar cambios verdaderos en su conducta de consumo y en sus vidas. Por lo tanto, es de gran importancia el conocer de manera puntual nuestros conceptos, la clasificación y los efectos de las diferentes drogas en el organismo para así tener un mejor dominio del tema. Y déjenme decirles que vamos a empezar por conocer estos conceptos y en este caso traemos los dos conceptos más frecuentemente usados. Y empezaremos por el que fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define como una droga a toda aquella sustancia que se ingresa al organismo y que es de origen natural o sintético y podemos ingresarla al cuerpo a través de cualquier vía y una vez que esta sustancia se encuentra al interior de nuestro organismo va a desarrollar un efecto que puede ser positivo o negativo dependiendo del tipo de sustancia de que se trate. Este sería uno de los primeros conceptos que hasta la actualidad todavía tiene vigencia. Sin embargo, actualmente contamos con nuevos conceptos, como por ejemplo el que nos propone la norma oficial mexicana 028, donde nos dice precisamente que una sustancia psicoactiva, psicotrópica o droga, es toda aquella sustancia que una vez que es consumida por el individuo, nos puede proporcionar algunas alteraciones en las funciones mentales y en muchas ocasiones también en las funciones físicas. Ya que al ser consumida de manera reiterada y constante, también puede ocasionar que el individuo llegue a desarrollar el proceso mismo de la adicción. Estos productos incluyen a las sustancias estupefacientes psicotróficos que son clasificados por la Ley General de Salud, a aquellos que son de uso médico, los de uso industrial, los que son derivados también de origen natural, los que son creados en un laboratorio o mejor conocidos como drogas de diseño, y a, al igual que el tabaco con todos sus derivados y las bebidas alcohólicas. Con respecto a la clasificación, He de decirles que, al igual que en muchas áreas del conocimiento, las clasificaciones pueden ser muy variadas dependiendo de diversos factores. En este caso, uno de la, una de las clasificaciones más importantes dentro de, del estudio de las adicciones es precisamente la clasificación que se lleva a cabo a través del estudio del efecto que produce cada una de estas drogas una vez que son consumidas por el individuo o que son este, usadas por el consumidor y que en este caso pueden alterar tanto la conducta como los procesos mentales. Vamos a tener también una clasificación muy importante que es aquella que se basa en el origen de las diferentes sustancias. Vamos a encontrar en este rubro que tenemos sustancias que son de origen natural, algunas que son de origen semisintético y algunas que son netamente de origen sintético o elaboradas en un laboratorio. Es de gran importancia también la clasificación química a la que pertenecen todas y cada una de las diferentes sustancias. Y en este caso pues vamos a tener sustancias como por ejemplo, este las benzodiazepinas, vamos a tener por ejemplo los solventes, vamos a tener por ejemplo sustancias como los este, solventes, que en este caso pueden ser el benceno o el tolueno o algunas otras, y que forman parte de una familia específica química. Otra de las grandes clasificaciones que también es muy importante es aquella que tiene que ver con la normatividad jurídica. Y en este caso, las drogas, jurídicamente hablando, son clasificadas como legales e ilegales. A este respecto, déjenme platicarles que cuando hablamos de drogas legales, esto quiere decir que son drogas que un individuo cualquiera puede consumir y que los efectos que se deriven de este consumo van a ser responsabilidad exclusivamente del usuario. Sin embargo, en el caso de las drogas ilegales, vamos a encontrar que la legislación de nuestro país, así como la de muchos otros países, eh, se hizo con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y en este, en este aspecto, bueno, pues se hizo la legislación de una forma prohibitiva para evitar que los usuarios tengan acceso libre a este consumo. Otro tipo de clasificación muy frecuente que tenemos que tener en cuenta es la clasificación social o aquella que tiene que ver con la percepción de la sociedad hacia las diferentes sustancias y en este caso, bueno, nuestra sociedad generalmente las va a clasificar únicamente como drogas permitidas o como drogas no permitidas. Algunas otras clasificaciones también son importantes de mencionar, aunque en muchas de las ocasiones estas clasificaciones están cayendo en desuso por diversas razones. Sí, como pueden ser, por ejemplo, la clasificación por uso. En algunas ocasiones, algunas sustancias pueden ser usadas de manera terapéutica, esto quiere decir para curar, y en otros casos como recreativas. Si se dan cuenta, muchas de las sustancias califican en cualquiera de los dos rubros, pero en el caso de la clasificación por dureza, la percepción en base a los daños que va a adquirir la persona consumidora pueden ser muy variados. Y en este caso, bueno, vamos a tener como ejemplo el consumo de alcohol. Puede ser que una persona que está consumiendo alcohol y que lo ha consumido por poco tiempo y que no ha tenido mucho daño relacionado a este consumo, puede decir esta persona que el consumo de alcohol o que en este caso esta droga sería una droga blanda o suave. Sin embargo, una persona que también está consumiendo alcohol y que la ha consumido por un mayor lapso de tiempo y que ha presentado mayor cantidad de daños, puede ser que nos clasifique a esta droga como una droga dura en base a la, a la cantidad de efectos adversos que ha sufrido. Por ese motivo, en algunas ocasiones, este tipo de, de, de clasificación está cayendo en desuso, porque es únicamente relacionada a la percepción del usuario. En este caso, dentro del grupo de, de drogas, eh, la clasificación por su efecto... Las más importantes que vamos a manejar y donde vamos a encontrar que se pueden enmarcar casi todas las sustancias psicoactivas que vamos a estudiar son precisamente las depresoras y en este caso nos referimos a la, todas aquellas sustancias que van a ir disminuyendo de manera gradual hasta el cese total de las funciones cerebrales y del sistema nervioso central cuando el individuo las está consumiendo. En el argot eh, popular, la gente hace mención de que estas drogas son drogas que dan para abajo o que dan para abajo. Después tenemos al grupo de las drogas estimulantes. Dentro de este grupo de drogas vamos a encontrar que son todas aquellas sustancias que una vez que son consumidas por el, el individuo, van a presentar una excitación del sistema nervioso central de manera generalizada. Y estos individuos, bueno, pues los vamos a notar que son individuos que están muy activos, que son muy risueños, platicadores, que tienen una serie de este, características que vamos a ir viendo poco a poco. Después tenemos un grupo muy importante que es el de los alucinógenos, donde eh, en fecha reciente se ha incluido también al grupo de los canabinoides. Este grupo de los alucinógenos, principalmente nos estamos refiriendo a las drogas, tales como el peyote y los hongos, y en el caso de los cannabinoides, principalmente a la marihuana, son sustancias que tienen la función principal de modificar la percepción de la realidad. Esto es que después de que el individuo las consume, cuando el efecto empieza a presentarse en el organismo, el individuo va a tener alucinaciones que pueden ser de cualquier tipo relacionadas a los cinco este, sentidos. De nuestro organismo. Posteriormente, tenemos a las drogas de síntesis o de diseño, más comúnmente conocidas así, donde podemos encontrar drogas como, por ejemplo, el LSD, ¿sí? este, drogas como los poppers, drogas como las tachas, que vienen siendo derivados también de anfetaminas y metanfetaminas. Y este grupo de drogas generalmente se caracterizan porque también van a alterar el sistema nervioso central, haciendo que haya una mayor actividad generalizada del sistema nervioso y obviamente esto se va a representar también en la motricidad del individuo. Y por último, tenemos el grupo de los esteroides anabólicos. Aquí en este grupo generalmente nos vamos a referir a, a un grupo de hormonas y en este caso la más importante de ellas es la testosterona junto con todos sus derivados, sus metabolitos, que en muchas ocasiones son activos cuando se encuentran al interior del organismo. Y bueno, este grupo de drogas son eh, muy frecuentemente usadas por el grupo de personas que se dedican al físico constructivismo o, al, o a la alterofilia y que requieren de ganar de masa muscular. Dentro de las grupas, drogas de, de tipo depresor tenemos a las siguientes. El alcohol, tranquilizantes, hipnóticos, opiáceos e inhalables. Las drogas depresoras son aquellas que alteran la conducta y las funciones vitales del organismo a través de un efecto llamado depresor, que consiste en la disminución de la actividad del sistema nervioso a través de cambios en los neurotransmisores del cerebro. ¿Qué efectos vamos a encontrar con este tipo de sustancias? Fundamentalmente vamos a encontrar pues, euforia en un principio, desinhibición, locuacidad, alteraciones en la coordinación, alteraciones en la marcha, alteraciones en percepción del tiempo, reflejos disminuidos, somnolencia, alteraciones de conducta, coma y hasta la muerte. <coughs> Dentro de, de las... Depresoras, vamos a ver que en algunos individuos existe cierta confusión y les voy a poner un ejemplo con respecto con lo que sucede con el alcohol, por ejemplo. Mucha gente tiene la sensación que el alcohol es en un momento estimulante del sistema nervioso central porque cuando la persona empieza a ingerir el paciente se pone eufórico, se siente desinhibido, se siente muy este, motivado y es aquí donde existe la confusión de que si sí es un estimulante el alcohol. No, el alcohol siempre es una sustancia que va a ser depresora del sistema nervioso central. Lo que sucede es que nos va a estar deprimiendo los centros cerebrales de acuerdo al grado de especificidad y es así que cuando empezamos a tomar dos copas, el primer centro que se me va a deprimir es el centro que tiene que ver con las inhibiciones, entonces yo me desinhibo y da la impresión de que estoy estimulado, pero no, me estoy eh, deprimiendo el sistema nervioso central con el centro de las inhibiciones, posteriormente si sigo consumiendo, el siguiente centro que se me va a deprimir es el que tiene que ver con la cuestión motora, con todo lo que es el movimiento, entonces ya tengo problemas para agarrar la copa, al caminar ya voy. Haciendo heces, este, la lengua la empiezo a arrastrar mucho, en fin, es, son todos síntomas de cuestión motora. Si sigo ingiriendo, el siguiente centro que se me deprime es el de la conciencia, entonces ya me puedo quedar dormido, profundamente dormido, o bien hasta alcanzar la, la muerte. Dentro del grupo de drogas estimulantes del sistema nervioso central, Vamos a tener como principales representantes al tabaco las metilcantinas que en este caso no son otra cosa más que el té, el café y el chocolate, la cocaína en cualquiera de todas sus presentaciones ya sea polvo, piedra o crack o las mismas hojas de cocaína y los medicamentos que usualmente usamos los médicos a través de la prescripción para ayudar a las personas a bajar de peso, como pueden ser el uso de las anfetaminas o metanfetaminas. Hay que recordar, en el caso específico de, este, de estas este, sustancias como las anfetaminas y metanfetaminas, que muchas veces el médico cuando las prescribe no es con la intención de llevar a, al usuario a convertirse en un adicto. Simple y sencillamente que con el uso frecuente de esta medicación, se llega a desarrollar en algún momento la tolerancia y posteriormente una adicción y a veces cuando nos damos cuenta el paciente ya no es capaz de dejar la medicación porque está tan habituado a ella y porque en el momento en que la suspende empieza a presentar sintomatología relacionada a la supresión del consumo. Entonces, estas son las este, drogas más representativas del grupo de los estimulantes. Y como lo dijimos anteriormente, son todas aquellas drogas que excitan todas las funciones del cerebro y que aumentan el estado de alerta, pero también vamos a tener por otro lado que pueden alterar el pulso, la presión, la temperatura y algunas otras funciones como la motricidad. En este caso, este tipo de personas, muy frecuentemente vamos a notar que un usuario de drogas estimulantes va a ser un usuario que anda muy movido, es un usuario que tiene que estar tomando líquidos, es un usuario que tiene que estar bajo mucha actividad, porque ese es uno de los efectos propios que se, que se presentan al estimularse las células del sistema nervioso central. Algunos efectos de los estimulantes en el organismo son aumento en la transmisión de dopamina, en los centros cerebrales del placer, alteraciones del estado de ánimo, pérdida de apetito, hiperactividad, grandiosidad, ansiedad, insomnio, paranoia, aumento de la presión de la sangre y de los latidos del corazón, puede haber arritmias y convulsiones. Aquí hago un comentario eh, poniendo un ejemplo. Cuando se llega a utilizar, eh, por ejemplo, la cocaína, el individuo llega a sentir mayor fuerza, mayor este, dinamismo. Si se está ejercitando y, por ejemplo, está levantando pesas, se siente con gran facilidad para levantar mucho peso y esto puede provocar que el individuo presente un paro cardíaco. Dentro del grupo de las drogas alucinógenas, Vamos a tener principalmente a todas aquellas drogas que pueden ser tanto de origen natural como de origen sintético, como lo vamos a ver en un momento. Donde vamos a tener por parte de las naturales al peyote, de donde generalmente se va a obtener una sustancia que es un alcaloide conocido como mescalina, y de los hongos vamos a obtener una sustancia que se conoce como psilocibina. Dentro del grupo de los sintéticos vamos a tener como principal ejemplo al LSD, que es la dietilamina del ácido lisérgico. Esta es una droga que generalmente vamos a obtener de, eh, de los hongos que se producen en el centeno. Déjenme decirles como anécdota curiosa que, por ejemplo, este, en la época del oscurantismo europeo, mucha gente incluso llegó a morir cuando consumían pan que ya estaba este, enmohecido. Y este moho era, no era otra cosa más que el hongo que se apropiaba de las moléculas del, del pan, que en este caso estaba hecho de centeno. Estas personas empezaban a tener eh, cuadros mucho, muy severos de vasoconstricción, esto es, que se les cortaba la circulación principalmente de las puntas de los dedos, de la nariz, de las orejas. Y bueno, esto ocasionaba que se les necrosaran esas partes del cuerpo y si no se ponían vivos, a la vuelta de un rato empezaba a haber una invasión por bacterias y esto culminaba muchas de las ocasiones con la muerte de los individuos. Entonces, estos son pequeños detalles que ustedes van a ir encontrando eh, más ampliados y vamos a hablar mucho más de ellos conforme vayamos avanzando al interior del Diplomado de Tratamiento de las Adicciones. Recuerden que todavía tenemos muchas becas para que nos acompañen en esta aventura. Y bueno, en el uso de los alucinógenos, como ya dijimos, estos se caracterizan porque van a alterar la percepción de la realidad y como efecto principal vamos a tener que los individuos van a presentar eh, alucinaciones. Que tienen que ver con cualquiera de los cinco sentidos de nuestro organismo. Estas drogas, generalmente, pueden. Eh, las más frecuentes eh, reacciones que va a presentar un individuo consumidor de este grupo de drogas son principalmente alucinaciones auditivas y visuales, ¿sí? Aunque se pueden presentar de cualquier tipo. El uso de, de este tipo de sustancias. Tiene mucho que ver eh, principalmente con diferentes grupos sociales. Déjenme decirles también a este respecto que no es lo mismo el uso de una sustancia eh, alucinógena, por ejemplo, si la usa una, una persona que se encuentra en la sierra de Chihuahua, ¿sí? que pertenezca, por ejemplo, a los Tarahumaras, donde a lo mejor ellos usan este tipo de drogas con fines enteógenos o mágicos religiosos. Esto es, para que nos entendamos mejor, en muchas ocasiones el chamán de la comunidad puede consumir este tipo de sustancias con la finalidad de tratar de hacer contacto con su Dios y averiguar qué es lo que les depara el futuro y tratar de, de dar una mejor respuesta a este futuro en caso de que no sea benevolente para ellos. Si hablamos, por ejemplo, del consumo de estas mismas sustancias en un entorno más moderno, por ejemplo, en una gran ciudad, pues vamos a encontrar que el uso de estas sustancias va a producir alucinaciones muy diferentes a las que tienen que ver con lo mágico religioso. En este caso, en las ciudades, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el uso de alucinógenos por una persona que está yendo, por ejemplo, a un concierto de rock. Estas personas en un concierto de rock que están usando sustancias alucinógenas, Puede ser que disfruten mayormente de la, de la música, muchos de ellos refieren que alcanzan a ver incluso el color de la música o las notas musicales o los colores a esto se le conoce como psicodelia, entonces muchas de estas sustancias en el momento en que se consumen en un entorno que no tiene que ver con lo religioso ni lo mágico, bueno pues vamos a tener efectos diferentes, como por ejemplo, cuando se usaban en la época de los sesentas. Los hippies. Los hippies acostumbraban a usar mucho este tipo de drogas para este, fortalecer la psicodelia de los colores. La psicodelia es el cambio y la transición repentina entre uno y otro color. Y bueno, pues aquí únicamente tenemos esta representación que les acabo de mencionar. Si observan, en la esquina superior derecha vamos a encontrar una, una planta característica de Peyote. Y en las partes de abajo, bueno, la ejemplificación de esto que les acabo de comentar. El uso dentro de una comunidad huichola y el uso de los alucinógenos en un entorno más moderno. Igual vamos a tener ritos de tipo huichol, donde generalmente ellos acostumbran el uso de sustancias como el peyote con esta finalidad de entablar comunicación con sus dioses. Si hablamos de los hongos, bueno. En este caso, los hongos, aquí nosotros podemos observar un hongo de la familia este, Amanita muscaria, que es una de las especies más frecuentes de hongos que producen alucinaciones. Y bueno, en la esquina superior derecha vamos a encontrar una de las pocas fotografías que existen de María Sabina. Esta señora, originaria del estado de Oaxaca, fue una de las pioneras en el uso de los hongos alucinógenos. En la actualidad... Uno todavía puede hacer este tipo de, conocer este tipo de experiencias a través del turismo de, de cierto tipo de drogas, como pueden ser el uso de los hongos alucinógenos. Algunos de los efectos de los alucinógenos en el individuo son despersonalización, alteraciones en la percepción de objetos, sensaciones, tiempo, ansiedad, Alteraciones de la imagen corporal, disminución del juicio, alucinaciones terroríficas y flashback. Aquí es importante mencionarles esto del flashback. ¿Qué es esto? Bueno, es 15 días, un mes después de haber consumido la dosis de alucinógeno, todavía el individuo va a estar presentando efectos que llegaba a presentar cuando estaba con la intoxicación del alucinógeno. Este fenómeno se presenta muy comúnmente con el uso de este tipo de sustancias. Y también lo de alucinaciones terroríficas, se habla mucho también de algunos individuos que utilizan este tipo de alucinógenos, que tienen un mal viaje y pueden quedar ya en un cuadro psicótico, es decir, ya en un cuadro fuera de la realidad. Todos estos temas tan apasionantes los vamos a ver detalladamente en el diplomado de tratamiento para las adicciones, en donde veremos paso por paso cómo van actuando cada una de estas sustancias a nivel del sistema nervioso central, a nivel de todo el organismo. Ahora bien, con respecto al grupo de los cannabinoides, el, el, el elemento más representativo y yo diría que uno de los únicos es la marihuana. La marihuana, déjenme platicarles que es una planta que contiene más de 400 sustancias diferentes, pero curiosamente de estas 400 sustancias que contiene eh, una planta de marihuana, generalmente so y solamente dos de ellas son las responsables de provocar la, la adicción en el ser humano. Una de ellas es mejor conocida como el tetrahidrocannabinol o 9 tetrahidrocannabinol y la siguiente es el cannabidiol. Estas dos, como les vuelvo a repetir, son las únicas responsables de que el individuo se haga adicto al consumo de esta sustancia. Como ya lo vimos en otras eh, drogas, el efecto propio de, de la marihuana también se desarrolla a nivel del cerebro principalmente a nivel de los ganglios basales, el hipocampo y la parte baja del cerebro o cerebelo. Cuando nosotros consumimos eh, el, la marihuana, en el momento de la combustión eh, se va a provocar que uno de los residuos que quedan de esta combustión es una resina, es un concentrado. En Medio Oriente a este concentrado se le conoce con el nombre de hashish. Y déjenme decirles que el hashish es tan concentrado que muchas personas prefieren guardar ese concentrado para volverse a intoxicar, porque el efecto es mucho más rápido y más fuerte que el que produce el consumo de las hojas de, de marihuana. Algunos de los nombres populares de la marihuana son: Juanita, Cola de Borrego, María Juana, Pasto hierba, mota, toque, sin semilla o sin sema, Acapulco Golden y sacatito para el conejo, también le llegan a decir. Quiero también comentarles que en la actualidad la marihuana que se está utilizando es 300 veces más potente que la que se llega a utilizar en la eh, época de mucho auge en los años 70. Ahora con los cultivos, la hidroponía y todo eso que hacen sus cultivos, eh, ha subido mucho el poder de esta, de esta sustancia. Algunos de los principales efectos que se obtienen en el consumo de, de los cannabinoides vamos a tener, que son principalmente la euforia. La euforia es cuando los individuos presentan un estado exacerbado de alegría, puede haber episodios de ansiedad de sedación tipo sueño. Incluso es bien frecuente que muchos de los usuarios en el momento en, de, en que son interrogados nos dicen muy constantemente que ellos consumen la marihuana no con la finalidad de drogarse, sino únicamente para poderse dormir. Entonces, este es uno de los efectos propios del consumo de, de los cannabinoides. Puede también ocasionar que la percepción de la persona Hacia el paso del tiempo, eh, estas personas van a sentir que el tiempo pasa demasiado lento. Y a veces cuando se dan cuenta, pueden estar en la fiesta y ya les amaneció y ellos no se han percatado aún. Puede haber deterioro de la capacidad de juicio. Y bueno, esto lo vamos a ver bien frecuentemente en todos aquellos consumidores que después de una dosis o de unas dosis empiezan a decir, no, yo puedo hacer tal o cual cosa sin medir las consecuencias negativas que esto les puede traer. El consumo de este tipo de sustancias puede ocasionar también episodios de risa sin motivo o inmotivadas. Frecuentemente aumentan el sangra, este, la concentración sanguínea a nivel de los vasos conjuntivales, esto es a nivel de los ojos, y esto es lo que favorece que muchas veces nos demos cuenta que el individuo anda consumiendo sustancias porque trae los ojos rojos. Puede haber sequedad de la boca y de las mucosas de la boca, puede haber un aumento en la frecuencia del corazón, mejor conocida como taquicardia, y un aumento en el apetito. Otro ejemplo bien importante del uso de la marihuana es, por ejemplo, cuando se empezó a tratar a aquellos pacientes que tenían, en este caso, este VIH-Sida, en muchas ocasiones ellos no podían comer porque no hay apetito. Entonces, en estos casos, eh, muchos de los médicos, principalmente en los Estados Unidos, prescribían el consumo de, de marihuana con la finalidad de despertar el apetito en este tipo de pacientes y favorecer que aumentaran un poquito de peso. Cuando el individuo aumentaba de peso, pues también aumentaban en cierta medida sus defensas, que le ayudaba a durar un poquito más ante la enfermedad. Cuando un individuo consume cannabinoides en dosis altas, generalmente puede llegar a presentar síndromes eh, como por ejemplo el síndrome am amotivacional, que es un síndrome que se caracteriza porque los individuos se vuelven apáticos, deja de interesarles muchas de las cosas, ¿sí? puede llegar incluso hasta la abulia, hay desinterés y otro tipo de, de situaciones. Otro de los daños que pues, se presenta por el consumo de, las de la marihuana y de pues, casi todas las sustancias son alteraciones en la respuesta sexual humana. El consumo de marihuana crónicamente por mucho tiempo pues, va a hacer que se presente una hipotrofia testicular. ¿Qué es esto? Bueno, una disminución del testículo y sus funciones. Y también se ha detectado que muchas veces cuando el individuo está bajo los efectos de la marihuana, y quiere tener actividad sexual, pues una de las disfunciones que se presenta es la eyaculación retardada, es decir, el individuo no te cuesta mucho trabajo llegar a alcanzar la, la eyaculación. Y ahorita que estábamos viendo lo de la, de la irritación de los ojos, pues me acordé de un chiste que llega a un consumidor de marihuana con otro bien preocupado y le dice: Oye, traigo los ojos rojos, y le dice el otro: Pues tráitelos. Bueno, con respecto a las drogas esteroideas o anabólicas, generalmente, como lo dijimos en el principio de esta plática, nos estamos refiriendo a aquellas hormonas, principalmente eh, la hormona masculina que es la testosterona, pero no nada más la testosterona, sino también todos sus metabolitos que pueden presentarse durante el metabolismo de la testosterona o previo a que se forme la testosterona. Muchos de estos metabolitos tienen un efecto muy muy importante en el organismo y lo que hacen es que facilitan el crecimiento de la masa muscular. Por eso es que este tipo de, de sustancias, este tipo de drogas, son muy frecuentemente usadas por todas aquellas personas que se dedican a hacer eh, físico constructivismo y Muchos de ellos creen que los efectos que produce el consumo de estas drogas no son tan dañinos. Sin embargo, eh, hay estudios científicos que demuestran que un individuo que está consumiendo principalmente testosterona y todos sus derivados, puede llegar a desarrollar un montonal de problemas que tienen que ver con el hígado, e incluso pueden llegar a desarrollar este, incluso hasta cáncer de tipo hepático. Entonces. Aparte de todo, el consumo de las drogas esteroideas o anabólicas puede llevar al individuo también al desarrollo de una dependencia tanto psíquica como física. En muchas ocasiones los individuos creen que si no la consumen van a adelgazar y déjenme decirles que esto es cierto. En el momento en que ellos suprimen el consumo de, de los esteroides, de inmediato empieza a regresar la masa muscular a su estado original. Entonces, por un lado está el efecto físico y por el otro el efecto psicológico, donde ellos no quieren dejar de verse este, con una mayor masa muscular. ¿Algunos de los efectos de los esteroides anabólicos son? El abuso de esteroides es más frecuente en atletas y, y fisicocultur fisicoculturistas. Inducen crecimiento de masa muscular, misma que disminuye cuando dejan de usarse. Alteraciones en el estado de ánimo, irritabilidad, depresiones severas, conducta agresiva. Cuando dejan de ser suministradas pueden presentar síndrome de abstinencia. Pueden inducir alteraciones en la sangre, los riñones, daños en el hígado e incluso cáncer. Recuerden, amigos, que... Todo esto y mucho más, vamos a hablar acerca de la historia de cada una de las drogas, vamos a hablar de la legislación que tiene que ver con las drogas. Todo esto, por falta de tiempo, no lo pudimos incluir en este webinar. Sin embargo, los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen en este diplomado que está próximo a iniciarse y todavía tenemos muchas becas para todos aquellos que tengan la intención de conocer un poquito más de lo que son las drogas y el manejo de los usuarios de este tipo de sustancias. Y bueno, continuando, también tenemos el grupo de drogas de diseño o de síntesis. Y en este caso, bueno, los exponentes más importantes o de los más importantes serían como por ejemplo el éxtasis o el ice o el hielo. Como ya dijimos... Este grupo de drogas generalmente son drogas que fueron elaboradas al interior de, de un laboratorio, ya sea un laboratorio formal o clandestino, eso es lo, lo de menos. El chiste es que una vez que se produce este tipo de, de sustancias y que llegan al, al consumidor, es de suma importancia que tengamos mucho cuidado en el consumo de ellas porque en muchas ocasiones y en la actualidad, Muchas de estas drogas se elaboran a base de medicamentos que se encuentran en estado de caducidad. ¿sí? Ciertamente, los principales eh, componentes de este tipo de, de medicamentos o de este tipo de drogas son sustancias que alteran las funciones del sistema nervioso central. Y bueno, en este caso, algunos de los nombres populares de este tipo de sustancias y las vías de administración de estas drogas de diseño, son las siguientes: anfetas, corazones, elevadores, hielo, tachas, éxtasis. Estas hojas pueden ser usadas por vía oral, fumadas, inhaladas, también pueden disolverse en agua o también pueden ser inyectadas. Aquí algo bien importante: si nos damos cuenta en la parte inferior en la ilustración, tenemos una serie de tabletas de diferentes colores y con diferentes figuritas. En muchas ocasiones los productores de este tipo de drogas eh, imprimen en cada una de estas tabletas diferentes figuras y colores y símbolos con la finalidad de atraer el gusto de los usuarios. ¿sí? Como por ejemplo mucha gente dice, no, pues yo como soy bien nice, prefiero el consumo de tachas que tengan el símbolo de los euros. ¿Sí? Los que se sienten muy simpáticos y atractivos, pues bueno, a lo mejor van a pedir alguna como la que tenemos aquí del Playboy y así sucesivamente. Las mujeres puede ser que pidan unas rositas, algunas con corazones o etcétera, etcétera, dependiendo de las emociones que nos estén moviendo en el momento del consumo. Otra de las drogas que también muy frecuentemente eh, se consumen o que se consumían, porque déjenme decirles que esta, esta droga, el, el ácido gamma-hidroxibutírico, hid, gamma es una droga que anteriormente, allá por los años 70, 80, era conocida como la droga de la violación. Era una droga que generalmente la teníamos en una presentación líquida y que se usaba en las bebidas para ocasionar que las personas perdieran el estado de alerta y, de esta manera era o bien robarles o incluso abusar de ellas. Y principalmente esto se presentaba con mucha frecuencia en discotecas y en muchas otras fiestas. El THB no tiene olor y apenas un sabor casi imperceptible. Los usuarios informan que inducen un estado de relajación. Los efectos pueden sentirse entre 5, 10 o 20 minutos después de ingerirse. Se ha informado el uso del GHB en casos de violación por acompañantes y desconocidos. Debido a sus características, el GHB puede ser añadido a la bebida de alguien sin que se, se detecte, sin que se dé cuenta. También quiero hacerles un comentario con respecto a las tachas. Originalmente cuando salen tenían nada más un tache, por eso se conocían como tachas. Y como bien lo mencionó ahorita el doctor Medina, ya ahora lo hicieron más atractivas con diseños de Playboy, con diseños de todo para pues, un mejor consumo. Este tipo de sustancias desafortunadamente se están incrementando mucho. Aquí voy a hacer un comentario debido a que en México somos muy dados a imitar lo que hacen nuestros vecinos del norte, nuestros primos. Yo me acuerdo que en los años 70 pues este Estados Unidos consumían mucho pues la marihuana, estaba en su mejor apogeo. Posteriormente vienen los 80s y este el consumo es hacia la cocaína. Vienen los 90 también sigue la cocaína, pero ahora también como piedra, y ya en los 2000 se está consumiendo mucho las metanfetaminas o drogas de diseño y desafortunadamente como nosotros somos muy dados a imitar lo que hacen allá arriba, pues muy pronto aquí va a estar el consumo muy muy intenso con estas metanfetaminas. Algunos de los efectos de estas drogas de diseño son el incremento en el estado de alerta. Generalmente son individuos que están mucho muy despiertos. Puede haber una mayor actividad motora. Generalmente, y como les decíamos hace un momento, este grupo de drogas son muy socorridas eh, en cuanto a su consumo, principalmente en fiestas rave. Los ejemplos más frecuentes que tenemos del uso de este tipo de sustancias son principalmente, por ejemplo, en las fiestas o bailes que se llevan a cabo abajo de puentes o en lotes baldíos, mejor conocidos como raves, donde por una módica cantidad, estamos hablando de aproximadamente entre 20 y 50 pesos, a, a los asistentes o participantes se les da una tacha, un condón y a veces una botella de agua. ¿Por qué? Bueno, porque otro de los efectos propios del consumo de este tipo de drogas es que van a producir resequedad de las mucosas o un estado de deshidratación. También pueden presentar taquicardia o un aumento de la frecuencia cardíaca, temblor fino a moderado, tanto en extremidades como en todo el cuerpo, y una sudoración excesiva, que es lo que va a llevar finalmente a estos individuos a perder líquidos y a perder electrolitos. Estos individuos, bajo el efecto de este grupo de drogas, pueden presentar una empatía aparente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que bajo el efecto de este grupo de drogas, estos individuos son muy dados a socializar más de cerca con las personas, incluso hasta llegar a las relaciones sexuales. Este grupo de drogas también nos pueden eh, ocasionar la aparición de alucinaciones, náuseas, vómito y en algunas ocasiones incluso hasta convulsiones déjenme platicarles que en mi práctica médica en alguna ocasión a nosotros nos llevaron a un adolescente después de una fiesta rape pero curiosamente este adolescente fue abandonado en la puerta del hospital y cuando lo ingresamos a la unidad pues no sabíamos qué tenía hasta que afortunadamente encontramos que tenía alteraciones del ritmo cardíaco y cuando logramos estabilizarlo y el muchacho regresó en sí de de su famoso viaje, nos comentó que él había estado en una fiesta rave y que en esta fiesta rave él había consumido este, más de dos tabletas de, de estas famosísimas tachas, que no son otra cosa más que metanfetaminas. Entonces, si nos damos cuenta, todas y cada una de estas drogas tienen un efecto que a veces podría ser considerado como poco adverso para nuestro organismo, sin embargo, a la vuelta de un rato de consumo, los individuos tienen graves consecuencias negativas. Por eso es de gran importancia que, si ustedes están interesados en conocer más acerca de todo esto, nos acompañen en este diplomado. Recuerden, todavía tenemos muchas becas disponibles para que puedan inscribirse. Y bueno, vamos a hablar del penúltimo este, grupo de drogas, que son el grupo de las drogas solventes o inhalables. Y en este caso, generalmente los, los, las sustancias más representativas de este grupo son todas aquellas que contienen benceno o tolueno. Como lo dijimos al principio dentro de la clasificación, el benceno y el tolueno son dos hidrocarburos diferentes que son altamente volátiles y que pueden condicionar la aparición de este, alucinaciones y otra serie de efectos que vamos a ver en un momento. Otra de las drogas que también muy frecuentemente se están empezando a usar más cada día en nuestro país son los famosísimos poppers. La palabra de popper viene del inglés, de, más bien no es del inglés, sino del sonido que producía el envase de donde se contenía la sustancia. Y en el momento en que era destapada, estas sustancias se hacían pop, y de ahí los usuarios empezaron a llamarles popper. Estas sustancias o popper. Eh, el compuesto principal es el nitrato de metilo. Este nitrato de metilo se encuentra en diferentes concentraciones, dependiendo de la tolerancia que tenga cada individuo, va a ser la concentración que van a consumir. Y bueno, entonces en este caso, este grupo de drogas son sumamente importantes porque por las características químicas propias de, de estas sustancias, pueden atravesar fácilmente todas las barreras celulares y llegar en cuestión de pocos minutos al sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a encontrar que sus efectos se van a, a encontrar desde los dos minutos y hasta los cinco minutos después de haber iniciado el consumo. Es una de las drogas que causa mayor daño al sistema nervioso central por el efecto que produce tan rápido y aparte, porque al ser solventes, dañan rápidamente la pared de las células nerviosas, ocasionando la muerte de las neuronas, que al final de un rato puede llegar incluso a dejar al individuo en un estado vegetativo, cuando es un individuo que ha consumido la sustancia a lo largo de mucho tiempo. Algunos de los nombres de estas sustancias, los nombres populares son... chemo, cemento, mona, activo, pvc, goma, tiner, gasolina, yo les quiero mencionar que este tipo de sustancias pues este, no llegan a ser tan adictivas y yo me recuerdo que un maestro nos comentaba que ni es necesario que sean muy muy adictivas porque desafortunadamente el individuo muere antes. Es decir, antes de volverse adictos, son bastante, bastante agresivas para todos los sistemas de, del organismo. Entonces, es bien común que muchos individuos en situaciones de calle, pues de la noche a la mañana nos amanezcan muertos por un paro respiratorio, por alguna broncoaspiración, es decir, que con su mismo vómito se ahoguen. En fin, todo esto nos llega a pasar con el uso de, estos, de estas sustancias. Otra de las sustancias que están muy en. En uso en la actualidad es el aire comprimido, que también se llega a utilizar para limpiar este, los aparatos de cómputo y todo eso. Esta sustancia también entre nuestros jóvenes y adolescentes está muy, muy en uso, este tipo de sustancia. A este respecto, déjenme platicarles una de las experiencias de las algunas que yo he tenido. En alguna ocasión, estando de guardia en uno de los hospitales en el que estuve trabajando, nos llevó este servicio del ERUM, que es un servicio de, de urgencias médicas. Nos llevó al hospital a un individuo que ya, en el momento en que lo dejaron en el hospital, era un individuo que ya no tenía signos vitales, era un individuo que había muerto. Y posteriormente, nosotros tuvimos la curiosidad, ciertamente en el momento en que nosotros lo revisamos, encontramos que el individuo olía a, a, este, a TINER y a este tipo de, de sustancias eh, de tipo solventes pero tuvimos oportunidad que posteriormente cuando se le realizó la necropsia de ley, eh, lo que encontramos fue que este individuo había muerto por una ruptura de las pleuras pulmonares. La pleura pulmonar es una cubierta, es como una bolsa que protege a todo el aparato respiratorio. Y curiosamente, esta bolsa es de tipo elástico en las personas normales. Cuando empezamos a consumir este tipo de drogas, la, El tejido se va haciendo... Se va resecando tanto que llega un momento en que se convierte en algo parecido al papel de estraza. Y en algún momento, cuando se hace un sobreesfuerzo en el llenado de la inspiración respiratoria, incluso se pueden romper los pulmones. Entonces, esto nada más es, como decía el doctor, para que vean que a veces no es necesario que la sustancia sea tan adictiva. A veces el efecto nocivo que produce nuestro organismo es tan grave que nos lleva más rápida a la muerte. Que, que a la adicción. ¿Algunos de los efectos de los inhalables también son? Manifestaciones motoras que ocurren entre 2 y 5 minutos después de la iniciada la inhalación, disminución en la capacidad de juicio, puede conducir a una conducta agresiva o violenta, alucinaciones de tipo visual y auditivo. Las manifestaciones agudas incluyen arritmias cardíacas, depresión respiratoria, alteraciones en la presión arterial, los efectos de la intoxicación pueden verse agravados por el consumo del alcohol y otros depresores. Todo esto es bien importante que lo vamos a analizar paso a paso en el diplomado que va a iniciar en junio de tratamiento de las adicciones. Todavía tenemos becas disponibles, les hacemos una cordial invitación para que estén con nosotros. Y bueno, por último vamos a hablar acerca de la... Del grupo de drogas opiáceas. Y en este caso estamos haciendo alusión exclusivamente a aquella sustancia que se obtiene del jugo de la dormidera o de los bulbos de la amapola. En este caso, el opio es como ya les mencionaba, el jugo de secado que se obtiene de los bulbos de esta planta. Y de ella obtenemos aproximadamente 25 sustancias diferentes y todas ellas con cierto grado de actividad, pero curiosamente, de estas 25, aproximadamente 6 de ellas son las que usamos a nivel médico con muchas finalidades. La mayoría de ellas, en este caso si hablamos por ejemplo de la morfina, se emplea principalmente para mitigar dolores, como en el caso de, de pacientes que tienen enfermedades terminales que son dolorosas, como por ejemplo el cáncer, o por ejemplo cuando se tiene alguna fractura. Eh, que es muy dolorosa, se pueden dar algunas dosis de morfina. Sin embargo, si no tenemos cuidado como médicos, podemos llevar a nuestros pacientes también a que desarrollen una tolerancia y una dependencia al consumo de estas sustancias. Algunos derivados del opio son la, la morfina y la codeína, que son utilizadas como fármacos contra el dolor. Algunos compuestos semisintéticos derivados de la morfina, como, como la heroína, y otros sintéticos, como la meperidina, difieren totalmente entre sí en su estructura química y en su perfil farmacológico. Esta última es un derivado sintético con gran capacidad analgésica. Dentro de los efectos que tenemos por el consumo de este grupo de sustancias, vamos a tener principalmente la somnolencia, el letargo, y la sedación. Si no tenemos cuidado, en muchas ocasiones esta sedación puede llegar incluso hasta el estado de coma o incluso la muerte. En el caso de la heroína, el síndrome de abstinencia es un síndrome que puede presentarse en una persona que ha recibido una sola dosis de, de heroína y que... Se le puede presentar después de ocho a quince horas de haber sido administrada esta dosis, por lo tanto, la heroína es una de las drogas de mayor este, incidencia en adicciones y con la que tenemos que tener mucho cuidado. Afortunadamente, en nuestro país, nuestra población al centro de, de la República Mexicana no presenta eh, mucho este problema. Y déjenme decirles que como médico una de las causas más frecuentes es porque la mayoría de nuestra población le tiene miedo a las inyecciones. Sin embargo, en la franja fronteriza, que es donde vamos a encontrar la mayor incidencia de casos, vamos a encontrar que estos individuos se pueden inyectar en todas partes donde vean algo que parezca una arteria o una vena. Entonces, algunos de los efectos que produce el estado de abstinencia son... Un temblor exagerado, cuadros de ansiedad sumamente severos, dolor muscular, náuseas, vómito, que incluso pueden llegar hasta las convulsiones. Y un signo patognomónico de la intoxicación por heroína es la amidriasis, es decir, la pupila se hace chiquita, en todas las demás sustancias va a haber una pupila dilatada. Con la heroína y una pila chiquita. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho su atención a esta plática, esperando que les haya sido de utilidad toda esta información que compartimos con ustedes. Recuerden, tenemos disponibles muchas becas todavía para que nos acompañen en este diplomado de tratamiento de adicciones. Gracias. Muchas gracias a ustedes, doctores. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Por favor, escriban sus preguntas y mándalas por vía chat. ¿No? ¡¿En la, en la Un momento, por favor. Luis nos pregunta si las combinaciones pueden provocar paranoia como algún alucinógeno. Muy bien, Luis, buenas noches. Mira, en este caso, las combinaciones de diferentes drogas, dependiendo del tipo de droga, puede ser que sí, incluso el, el usuario llegue a desarrollar cuadros incluso de, de psicosis. Y este por eso es importante, cuando nosotros estudiamos a, a estas personas que las entrevistamos, procuramos saber qué es lo que han consumido qué tipo de mezclas hacen de, de drogas. Hay que recordar, como decía el doctor Villar hace un momento, anteriormente teníamos usuarios de una sustancia únicamente eh, eh, de manera general. En la actualidad tenemos poliusuarios. Son personas que están consumiendo más de una droga a la vez y obviamente muchas de ellas potencian sus efectos y sus daños neurológicos. Gracias. Karen nos pregunta, para ustedes, ¿qué sería una droga? ¿Sería posible que cualquier cosa a nuestro alrededor fuera una droga? Hola, Karen, buenas noches. Pues bien, mira, eh, el concepto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que droga es toda aquella sustancia que no pertenece a mi cuerpo que es de origen natural o sintético y que es ingresada al organismo por cualquier vía y dentro de mi cuerpo va a desarrollar un efecto que puede ser positivo o negativo. Sin embargo, si somos un poquito más específicos, la norma oficial mexicana 028 establece que las drogas que se usan con fines este, recreativos nos llevan generalmente a la adicción después del uso repetido y... El consumo constante de ellas. Sí, Karen, también agregando un poquito, el, toda sustancia psicoactiva, es decir, toda sustancia que actúa a nivel del sistema nervioso central y genera cambios en la conducta, en el pensamiento, en el comportamiento de, del individuo, vamos a decir que es una droga o bien una sustancia psicoactiva. Bien, gracias. Isabel nos pregunta. Me gustaría saber cómo se le puede ayudar a un adicto a dejar las sustancias nocivas. Hola Isabel, buenas noches. Mira, en primer lugar, para poder ayudar nosotros de manera adecuada a un usuario de, de drogas psicoactivas o de sustancias psicoactivas, lo primero que tenemos que ver es que el usuario tenga el deseo de dejar de consumir. Muchas veces la familia se preocupa mucho por el consumo de, de los usuarios, sin embargo, hemos notado y sabemos por experiencia que cuando metemos a nuestros familiares o usuarios a tratamientos, sin que ellos lo hayan solicitado o sin que estén de acuerdo, eh, generalmente eh, el éxito de este tratamiento es muy reducido. Entonces, la primera regla de oro, diría yo, para el tratamiento de un enfermo adicto es que tenga el deseo de modificar su hábito de consumo. Y otra forma de ayudarle es no caer mucho en el juego de la persona este, enferma o adicta. Una de las características del adicto es que se vuelve muy chantajista y muy manipulador. Entonces, muchas veces la familia pues, se angustia al ver a al individuo y muy fácilmente nos manipulan. Entonces, aquí es bien importante no caer y marcarle y respetarle límites y sí brindarle todo el apoyo siempre y cuando él quiera llevar a cabo algún tratamiento. Gracias. Dafne nos pregunta, ¿qué tan adictiva es la marihuana? ¿Y qué efectos tiene a largo plazo? Como todas las sustancias es muy adictiva, a largo plazo, bien lo mencionaba el doctor Medina, va a producir el síndrome amotivacional. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, el, el individuo se vuelve con un hablar, con todas sus actitudes se vuelven muy lentas, el pensar, el caminar, el hablar. Te pongo un ejemplo de qué, qué pasó, maestro, cómo estás. Ya se vuelven con una actitud así muy, muy, este, lenta, muy, muy pacífica. Y sí, sí es adictiva, ¿eh? como todas las demás sustancias. No hay sustancia, aquí también comentarles de blandas o duras. ¿Cuál es la peor sustancia? La que yo estoy consumiendo. Es decir, la que el individuo está consumiendo, esa es la peor sustancia. Puede ser desde el simple tabaco o la heroína. Gracias. Guadalupe Ibarra nos pregunta, ¿qué hay de cierto que el tabaco hace más daño que la marihuana? Hola Guadalupe, buenas noches. Eh, déjame decirte que tanto el consumo de tabaco como de marihuana en la actualidad se considera muy similar. En este caso, eh, los efectos propios del tabaquismo son tan graves y me atrevería a decir que son igual de graves que también los de los de la marihuana. Entonces, en la actualidad eh, no hay una diferencia muy marcada. La única diferencia es que, por ejemplo, el uso de tabaco no nos induce alucinaciones, mientras que el consumo de marihuana sí. Entonces, hay algunos eh, pros y contras en el consumo de una y otra. Pero al final, el consumo de ambas nos lleva incluso a desarrollar cáncer pulmonar. El cáncer más frecuente de pulmón relacionado al consumo de marihuana y de tabaco es el cáncer de células pequeñas pulmonar. Y eh, nada más así como un dato estadístico se dice que aproximadamente mueren 200 individuos por día en nuestro país por situaciones relacionadas al consumo tanto de tabaco como de marihuana gracias nos pregunta. Eh, nos felicita, los felicita a ustedes por la conferencia. Gracias. Eh, no he leído la, todas las felicitaciones para abocarme a las preguntas, pero hay muchas, muchas felicitaciones. Dice, eh, ¿qué efectos pueden causar las drogas en un adolescente de 18 años? Si tomamos en cuenta que el cerebro del adolescente todavía está en proceso de maduración, son muchos. Es en esta etapa donde es muy lábil. El adolescente es muy lábil y muy sensible a caer muy fácilmente en adicciones. En esta etapa, muchos, muchos de los futuros adictos es que empiezan su, su carrera adictiva. Cualquier tipo de sustancia que, que me mencionen. Desafortunadamente, eh, en la actualidad está incrementándose mucho ahora el consumo de marihuana. Ya casi nuestros jóvenes ya no fuman tabaco. Ahora les pregunta si no, ya nada más fuman marihuana y si sí llega a afectar mucho el cerebro del adolescente que está todavía en proceso de formación. Gracias. Uh, bueno, aquí no ponen su nombre, pero nos preguntan cuál es el periodo de, re de rehabilitación. Muy bien. Buenas noches. El periodo de rehabilitación es muy variable. Eh, se dice que en la fase aguda el periodo va aproximadamente eh, entre uno y tres meses dependiendo de, de, de la modalidad de tratamiento. Sin embargo, una persona que es considerada como adicta o que se clasifica como adicta o con un trastorno adictivo, no deja de ser adicto toda su vida es una persona que toda la vida va a tener que tener cuidados para prevenir las recaídas. Daphne nos pregunta, dentro de un embarazo, desde dónde y hasta dónde son las consecuencias de consumo de diferentes sustancias comenzando desde el alcohol hasta pasar Pensar en la heroína. Todas las sustancias presentan el síndrome de feto alcohólico. Se llama así, aunque también puede ser por marihuana, puede ser por cocaína, puede ser eso. ¿Qué es este síndrome de feto alcohólico? Que el, el, el feto, perdón, no se va a desarrollar bien, va a ser un producto de bajo peso y baja talla al nacimiento y puede tener malformaciones que se pueden ver a simple vista o bien malformaciones a nivel del corazón. Otra de las situaciones que se llegan a presentar, y esto también lo hemos visto mucho en, en la clínica, es que el producto de una mujer adicta, que esté en actividad esa mujer, va a nacer con adicción a la sustancia. Es decir, puede llegar a presentar síndrome de supresión durante el, los primeros días de su nacimiento. Entonces va a depender. Si es de heroína, pues la dependencia va a ser mucha. Si es cocaína también, el tabaquismo, ¿no? ni se diga el alcohol, el alcohol también, todos estos van a presentar eso y todas presentan el síndrome de feto alcohólico. En este caso también me gustaría acotar que dentro de tu pregunta nos mencionas que desde cuándo eh, el producto eh, durante su desarrollo, se dice que durante los tres primeros meses de la gestación es cuando hay que tener mucho más cuidado en el consumo de cualquier tipo de medicación, incluyendo drogas o sustancias psicoactivas. Después de los tres meses hay que seguir teniendo cuidado, por lo que mencionaba el doctor Villar. En muchas ocasiones tenemos productos de bajo peso al momento del nacimiento. Podemos tener productos que tienen este, problemas de tipo respiratorio, problemas de tipo de desarrollo psicomotriz. Y entonces eh, es importante que durante todo el proceso gestacional tenemos que tener cuidado con el consumo de sustancias, cualquiera que esa sea. Gracias. Melissa comenta, uh, nos pregunta, ¿comentaban sobre las personas con cero positivo o VIH? Respecto a esto, comentaban que al consumir cannabinoides aumentan aumentan el apetito y aumentan las defensas, como pregunta, ¿y por qué es recomendable? La, Mel Melisa, buenas noches. Mira, lo que comentábamos con respecto al uso de cannabinoides en personas con VIH es que principalmente esto eh, se dio muy frecuentemente en los Estados Unidos cuando no teníamos toda la serie de, de, de antirretrovirales que tenemos hoy en día. En aquellas épocas, eh, el paciente que tenía VIH o que era cero positivo y que empezaba con un cuadro de, de VIH-Sida era un individuo que empezaba a perder peso rápidamente y que de repente empezaban a tener menos apetito. Cuando los médicos empezaron a prescribir la marihuana, esta marihuana lo que hacía únicamente era que aumentaba el apetito de los individuos. Cuando el individuo gana peso, también van a aumentar un poquito sus defensas. Esto no quiere decir que el consumo de marihuana es igual a subir las defensas. Es únicamente igual a subir un poquito el apetito. En la actualidad el consumo de marihuana en este tipo de pacientes ha caído en desuso. En la actualidad existen muchos medicamentos que han venido a sustituir la prescripción de la marihuana. En los Estados Unidos, uno de los usos médicos que se le dio es ese precisamente, se veía que personas que estaban en fase terminal de VIH, de cáncer, sí mejoraban mucho sus condiciones generales, mencionaba su apetito y todo eso. Esto no quiere decir que si yo ahorita me fumo un cigarro de marihuana va a mejorar mi estado general. No, eso fue a través de estudios y se les daba la sustancia activa de la marihuana, que es el tetrahidrocannabinol, en tableta o en algo así, como, como funcionaba. Ese es uno de los usos médicos que encontraron nuestros vecinos del norte. Gracias. Isabela. Eh, nos pregunta, entonces, ¿los anexos de adictos funcionan? De, deben de funcionar, de, hay varios tipos eh, de, de anexos, hay unos que son, pues, algunos muy bruscos, que de, degradan la, al ser humano, les ponen unas condiciones muy, muy agresivas para su convivencia, pero en sí, en sí, lo que es la filosofía de los 12 pasos de doble A, si sí llegan a funcionar, siempre y cuando se respete la dignidad humana. En la actualidad, Melissa, también existen ya este, supervisiones por organismos que regulan el funcionamiento de todas estas, este, de todos estos establecimientos. En este caso, el IAPA, que es el Instituto de Atención para las Adicciones, se preocupa mucho en la actualidad de supervisar que los anexos que pertenecen a este gremio, cuenten con las necesidades, con, con los requerimientos mínimos necesarios para que el individuo cuente con una buena calidad en el servicio. ¿Sí? Esto no quiere decir que todos, ¿eh? Sí podemos encontrar todavía por ahí anexos que son, eh, que tienen características, me atrevería a decir infrahumanas, pero bueno, de ahí la importancia de que si un paciente requiere atención residencial. Eh, se busque una opción que sea adecuada para cada individuo. No es lo mismo meter a un niño con adultos. Aquí en este caso debemos de hacer la separación por edades también y por sexos. Eh, gracias. Nos comentan también que el tema de las adicciones les pareció excelente. Mil gracias por compartirlo. Más felicitaciones. Una pregunta más referente a la que ya contestaron, que si funcionan o no los anexos de adictos, porque la mayoría están ahí en contra de su voluntad, les dan las gracias. ¿Qué tanto éxito, nos pregunta Carolina, qué tanto éxito producen los anexos en el proceso de rehabilitación? muy similar a la que ya contestaron. Eh, Daniel López nos pregunta, ¿los dulces de cocaína de fábrica que mencionan en el empaque que tienen efectos terapéuticos es adictivo? ¿Son de venta comercial en Perú? Si tienen la sustancia activa que es de la de la cocaína, sí, sí debe de ser completamente adictivo, que sea en dulces, en chicle, en goma, en lo que sea, si llega a, a presentar la adicción. En algunas ocasiones, eh, muchos de estos dulces se utilizan principalmente para el mareo. Hay que recordar que, por ejemplo, Perú es un país que tiene muchas comunidades a grandes alturas. Y entonces el uso de la cocaína se justifica solamente en esas áreas para favorecer una mejor oxigenación sanguínea. Hay que recordar que en el pasado los indígenas incas, en el momento en que tenían que subir, por ejemplo, a Machu Picchu, que es una altura bastante grande, eh, tenían que masticar hojas de coca para favorecer una mejor eh, oxigenación. Y esto les propiciaba que no se marearan en el camino y que pudieran llegar hasta la cima. En la actualidad, como bien dice el doctor Villar, el consumo de toda sustancia, la sustancia, la familia química a la que pertenece la cocaína es la metilegonomina. Si los dulces contienen metilegonomina, por mucha o poca cantidad, a la vuelta de un rato, si se consumen sin medida pueden provocar una, de, una tolerancia y posteriormente una adicción. Gracias. María de Jesús nos pregunta, ¿se puede considerar a una persona que toma mucho alcohol como un adicto? Había que, que ver, ¿eh? pero si, si es una persona que está tomando más de tres, cuatro tragos estándares, eh, dos o tres veces a la semana o cuatro veces a la semana, sí ya estaría en una etapa de, de dependencia hacia el alcohol, sí se le podría considerar un alcohólico o un adicto. En algunas ocasiones, en Estados Unidos existe una organización que es la New York Heart Association, que establece que los individuos deberíamos de consumir al día una copa de alcohol con la finalidad de reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Se supone que eso sería benigno para nuestra salud. Sin embargo, eh, y desafortunadamente, gracias a la cultura de, de muchos de los países lat latinoamericanos, tenemos la costumbre de que juntamos esa copa de todos los días para el final de semana y bueno, al final de semana terminamos en una gran este, ingesta de alcohol. Entonces, el alcohol siempre, siempre nos va a ocasionar este tipo de, de problemas. Gracias. Uh, dice nuevamente Luis, si la persona se torna agresiva y o violenta, ¿cuál es, el mayor, ¿cuál es la mayor probabilidad de que se haga daño a él mismo o a las personas que lo lleguen a rodear siendo un adicto? Hacer. Las probabilidades de que se llegue a dañar él o que genere un daño a alguna otra persona son muchísimas. Aquí sí se requiere de un apoyo profesional. Eh, hay que llevarlo de urgencia, no sé, a algún hospital, sedar al individuo, te, tranquilizarlo, para eh, después iniciar su tratamiento de desintoxicación y ya una vez desintoxicado, lo ideal es que él estuviese de acuerdo llevar a cabo un tratamiento para la adicción. Hay veces que el individuo no está de acuerdo, está en una negación total. Entonces, muchas veces lo que se hace es una intervención con el mismo individuo, la familia y algún profesional para hacerle ver que o lleva a cabo su tratamiento o pierde familia, pierde trabajo, pierde todo. No, 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 no dejarle otra disyuntiva. Y si sí es importante que, si está agresivo o violento, este, llamar a algún servicio de atención médica. Gracias. Melissa, bueno, esta pregunta tiene que ver, creo que ya la respondieron anteriormente. Quisiera que eh, le comente el doctor que más habló en la conferencia, que le conteste por favor, Sí. Si, eh, qué tanto éxito producen los anexos en el proceso de rehabilitación. Bueno, si quiere ampliar un poco más la pregunta. Hola Melissa, eh, yo soy Antonio Medina y creo que fui yo el que más habló en la conferencia. Bueno, déjame decirte que el éxito de todo aquel paciente que es tratado en un anexo, como lo dijimos en un principio, va a depender del deseo que tenga el, el enfermo de salir adelante. Si él está convencido de querer cambiar sus hábitos de consumo, la probabilidad de éxito es mucho mayor que si lo tenemos contra su voluntad. Gracias. Daniel López nos pregunta cuál es la droga más consumida en México, las edades en donde hay más consumo y el sexo, el sexo que más consume. Hola Daniel, buenas noches. Mira, nosotros tenemos una serie de, de instrumentos a nivel nacional que nos proporcionan parte de esta información, y uno de ellos es el Observatorio Nacional de las Drogas, del Consumo de Drogas, y otro en el que nos basamos muchísimo los especialistas en adicciones, es en la encuesta nacional de las adicciones. Este instrumento generalmente se hace cada cuatro años, el último se hizo en 2011, y ahí se reportaba que la droga de mayor consumo por frecuencia era principalmente en los adolescentes entre... Para empezar, se estaba encontrando que estos adolescentes estaban empezando a consumir a menores edades. La edad promedio era entre 12 años de edad. En la actualidad, el último estudio de la encuesta nacional de adicciones nos reporta que ya tenemos eh, jóvenes que están consumiendo desde los 9 o 10 años de edad. Entonces, eh, realmente es alarmante esta situación. Sí, entonces eh, aquí lo importante es que debemos de estar muy pendientes y por eso de ahí la importancia de que nosotros tenemos que estar siempre vigilando cómo se va desarrollando todo esto y de ahí que les reiteramos nuevamente la invitación a que se integren al, al equipo de trabajo de este nuevo diplomado que está por empezar bien carolina Benizábal, ¿Las sustancias mencionadas pueden desencadenar esquizofrenia? Se ha asociado mucho, sobre todo con el consumo de marihuana. De la respuesta anterior, también la que más está aumentando su incidencia en el consumo es la marihuana. Es la, la sustancia que más, y es a la que más se le ha llegado a asociar con problemas a futuro con esquizofrenia. Gracias. Carolina nuevamente nos pregunta: ¿Cómo evalúa este periodo de rehabilitación que menciona? Hola, Carolina. Un favorzote si me puedes ampliar un poquito más su pregunta, porque no la comprendemos muy bien. Bien. Uh, Guadalupe Ibarra, cierra en el tratamiento. Ahorita le responden. ¿Cómo las familias pueden ayudar a prevenir las adicciones en el adolescente? Guadalupe. Buenas noches, Guadalupe. Mira, eh, una de las formas que tiene la familia de apoyar, en este caso a los adolescentes de la familia, es principalmente a través de la vigilancia. Hay que recordar que es importante que los miembros de la familia tienen que estar en constante comunicación entre ellos para poder detectar de esa forma cuando empieza a haber cambios conductuales en los integrantes de la familia. Cuando empieza a haber estos cambios, entonces hay que averiguar qué es lo que está sucediendo. Si esto tiene que ver con el consumo de sustancias, pues bueno, aquí lo ideal es que empiecen a buscar eh, ayuda profesional con la finalidad de eh, tratar a, a estos adolescentes de la mejor manera posible. En la actualidad existen una serie de, de programas diseñados exclusivamente para adolescentes y que han dado muy buenos resultados en cuanto a que dejen el consumo de sustancias. Gracias, Luis Enrique. Les, eh, les dice muchas felicidades, eh, éxito en el diplomado que tiene veces inscribirse. También eh, Isabela dice, ¿qué tan oportuno es recomendarle a un adicto que baje el consumo para que se pueda ayudar? Si ya es adicto, no es recomendable el, la disminución de consumo. ¿eh? Aquí debe ser a grandes males, grandes remedios. Si está consumiendo, tiene que dejar de consumir, pero totalmente. Aquí no se vale de que reduzca paulatinamente, no es de ya suspender el consumo bien eh, dice en el diplomado se abarcan temas como de cómo hacer un abordaje psicológico y los procesos o solo los efectos biológicos se va a tocar los temas de cómo abordar desde el punto de vista psicológico, qué tipo de corrientes psicológicas son las que se más más se utilizan en el proceso de adicciones, independientemente de que también se va a ver todo el aspecto biológico, biopsicológico de las sustancias, pero sí las intervenciones que es lo más importante. De hecho, el diplomado es tratamiento en adicciones. Vamos a ver mucho 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 lo de cómo se maneja desde el punto de vista psicológico. Eh, bueno, vamos a terminar casi con las preguntas porque ya estamos por terminar. Ortega eh, nos dice: considero que muchos de los adictos es por es, es porque desean consumir la droga, es porque su organismo ya se los exige. ¿Es cierto esto? Hola buenas noches, eh, mira en este caso eh, cuando el individuo empieza a consumir sustancias eh, sí. perdón. les exige el medicamento mira en este caso cuando una persona ya es eh, ya se habituó al consumo de sustancias tiene que pasar por diferentes etapas de, del proceso adictivo. Estas etapas son el uso, el abuso, y entre el abuso y la adicción existe una etapa muy importante que es la tolerancia. Cuando los individuos ya cruzaron esta tolerancia y llegaron a la etapa de la adicción, estos individuos, cuando suspenden el consumo de manera abrupta, generalmente van a tener cuadros de abstinencia. Donde su organismo les está solicitando que les den esta droga. De lo contrario, el síndrome de abstinencia se caracteriza porque estos individuos van a presentar cuadros muy severos de ansiedad, de sudoración, dolor de cabeza, dolor muscular y otras muchas este, sintomatologías. Gracias, eh, casi la última pregunta. Tenemos muchas preguntas, todas serán respondidas, se las enviará por correo. Eh, dice. ¿Los medicamentos para evitar el consumo de otras sustancias funcionan? Por ejemplo, las famosas gotas para que el individuo detenga su consumo de alcohol o el tratamiento psicológico. Uh, en muchos pacientes, los dos canalizan con un psiquiatra, el, el mismo, mismo que le da medicamentos para solucionar eh, su problema de ansiedad. Bien, la experiencia que tenemos con las sustancias del disulforán que se daba para el alcohol. Es que no, ¿eh? no llegan a funcionar. Muchas veces el individuo alcohólico le encuentra la forma de ingerir, aunque le estén dando el, el medicamento contra su voluntad, si sigue bebiendo, se le contrarresta el efecto. Entonces, el mismo alcohólico sabe ya la situación y contrarresta el efecto. Eh, la, la respuesta sería: no, no, no funciona. Les agradecemos muchísimo la cantidad de preguntas que han enviado. Les repito nuevamente, todas serán respondidas vía correo. Y en este momento les vamos a dar mayor información sobre el diplomado y las becas. Hola, buenas noches. Les reitero una atenta invitación a que se inscriban a nuestro, a nuestro diplomado en tratamiento de adicciones, el cual será presencial y en línea. Es para todas las personas interesadas que formen parte de organizaciones públicas y o privadas, a personas dedicadas a actividades del área de salud y también para todos aquellos que estén interesados en, la, en el tema. Eh, el objetivo de este diplomado va a ser brindar a los participantes herramientas teóricas, técnicas y metodológicas para el tratamiento de adicciones, tanto a nivel individual como grupal. Será impartido los días miércoles de las 17.30 horas a las 20 horas. Y eh, inicia el 3 de junio. Eh, los módulos que se van a tratar de mayor importancia, pues bueno, como ya vieron, se les dio una probadita de cuáles son los conceptos básicos, hay que saber un poco del marco legal de y algo que es de gran relevancia y que otros diplomados no ofertan es que se va a trabajar un módulo específico de psicofarmacología de las adicciones, tema de mucha importancia, ya que hay eh, tratamientos eh, que son llevados para personas que tienen problemas de personalidad o trastornos psiquiátricos y que además consumen sustancias psicoactivas y entonces es importante saber cuál va a ser la intervención más óptima. También vamos a ver cuáles son los modelos de intervención existentes y las estrategias para el tratamiento. Les recuerdo que hay media beca por lo que, eh, pues, estamos esperando que ustedes se contacten. Les repetimos que sus preguntas van a ser contestadas. Eh, les reiteramos, nuestra página web es www.centrovivencial.org.mx. En Facebook estamos como Centro Vivencial Sí. Y, eh, pues, bueno, nuestro canal es Centro Vivencial Uno en YouTube, donde posteriormente se va a subir eh, esta ponencia en alrededor de tres días